Está muy grande. Hola, Elvi. Elvi. Hola, hola, hola. A ponerme el guante para empezar a dibujar. Voy a dibujar, a hacer un retrato y ustedes van a ir viendo el proceso de pues, cómo va quedando, cómo lo hago. Okay. Pues espero que lo disfruten, que les guste y pues vamos a empezar. Como ya saben, para el boceto yo empiezo haciendo un círculo. Siempre empiezo con un círculo. Después hago una línea por el centro que va a marcar la división entre la mitad de la cara. Y después empiezo a hacer lo que son las facciones de, por ejemplo, de la, ¿cómo se llama? De la mandíbula, de la nariz. Más o menos por donde va quedando. Después hago otra cruz. Bueno, hago una cruz para saber dónde van a ir los ojos. Igual pueden ir haciendo sus preguntas. Si tienen alguna duda, los voy a ir leyendo. Igual para si ven que me quedo callado por algún momento. Saben que pues, de repente me concentro demasiado. Y ya me entro mucho. Bueno, me concentro mucho y ya ni siquiera hablo, ¿verdad? Se me olvida hablar. Entonces ya viendo sus preguntas, pues yo voy a estar más. Voy a tener que decir cualquier duda que tengan, les voy a explicar más o menos. Y pues así empiezo yo los dibujos. Primero voy a hacer los rasgos así como muy generales para después ya darle lo que son todos los detalles. Pero primero tenemos que ir cuidando que todo nos quede bien a proporción para que nos quede un dibujo pues bonito. Y si no, no se preocupen. Igual los que quieran pueden seguirme mientras estoy dibujando. Pueden ir viendo más o menos qué es lo que estoy haciendo y copiarlo. Para que practiquen. Hola a todos los que se están uniendo. Aquí no importa si borran o no, es un boceto. Pueden ir, si las proporciones no les quedan, pueden ir borrando. Les digo, esto es muy general.
igual a lo mejor al principio les está viendo feo el, les está quedando feo el dibujo, pero no se desanimen. Todo se puede corregir. Seamos Kim Jong-gi. Entonces podemos utilizar goma. Hola, Tamara. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, ¿eh? Y hola, Gabriela, Cars, Alex, Haekuyo Wan. Es que luego ponen nombres así como bien extraños en Instagram. Deberían de hacerlo más sencillo. Bueno, a lo mejor si tienen alguna pregunta, duda, la pueden hacer y se las voy a contestar en el momento. Esto les digo para no quedarme callado mientras estoy dibujando. Y pues por el momento les voy a ir contando qué es lo que quiero hacer este 2019. Cuéntenme ustedes también si ya tienen planes, tienen algún propósito por cumplir. Es momento de, todavía estamos a tiempo de, pues de hacer algún, de proponernos algo y cumplirlo, ¿no? Carolina, hola Carolina. Esos ojitos, ¿qué significan? ¿Qué me están? Muchas gracias por unirse a la transmisión. Espero que les guste. Pueden hacerme sus preguntas. Vamos a dibujar un rostro. En este caso va a ser femenino. No sé, tengo, como podrán ver los que ya me siguen desde hace tiempo, los rostros femeninos me fascinan. Bueno, no nada más los rostros, sino en general lo que es la figura femenina es muy, muy bonita y me gusta mucho pues plasmarla, dibujarla. Ahorita estoy aprendiendo yo, porque siempre se aprende, ¿no? Es por eso que estoy practicando mucho en lo que son los rostros. Gracias Carolina por ver el dibujo. Les comento a los que están viendo, si quieren seguir conmigo el dibujo y copiarlo, si les gusta dibujar o quieren aprender. Igual voy a estar subiendo así más en vivo, en vivos. Para que también, si tienen alguna duda, pues yo se las voy a responder. Sin ningún problema. Claro que si tengo la respuesta les voy a decir. Sí, de nuevo quiero volver a los lives. Aquí por Instagram, hace mucho que no hacía uno. Recuerdo que antes cuando hacía bastantes lives tenía pues muchos más seguidores.
Ahorita solo somos tres, que no hay problema. Pero espero que esos tres que me están viendo, pues, aprendan, les guste bastante lo que estoy haciendo. Hagan sus preguntas. Juan Dixon, Juan Dicon, dice: uno de mis propósitos es practicar dibujo más, pero soy muy floja y no sé cómo inspirarme, no tengo mucha imaginación. Miras, yo sé que a veces da flojera, pero la verdad la clave para dibujar bien, sin duda es la práctica. Y lo que dices de la inspiración, igual puedes seguir a más artistas, inspirarte de ellos. Si hablas como de referencias para dibujar, yo la mayoría de mis referencias las tomo de aquí, de Instagram, de fotos que de personas que me gustan sus facciones. Y la verdad, pues es de donde yo más tomo referencias, me inspiro. Y te podría funcionar, creo. Hay bastante gente en Instagram, bastantes imágenes, bastantes fotos. No siempre tienen que ser un dibujo de donde te inspires. Puede ser alguna fotografía que te guste intentarla hacer. Si es que te gusta el retrato. Hay muchos también. Muchos artistas de cómic. Si es lo que te gusta, el anime también. Hay bastante de dónde apreciar, bastante de dónde inspirarte. En YouTube hay muchas personas. El otro día hice un video en Facebook, no, en YouTube, y le estaba platicando que muchas veces la regla de eso de que los labios tiene que ir a la mitad del ojo, más o menos es la proporción que se debe llevar. No en todos aplica, no en todos los rostros aplica. Por ejemplo, en este rostro que estoy dibujando, de verdad que no aplica. Yo, por más que ya medí con el lápiz, se va midiendo así. Y, o sea, el labio queda exactamente a esta altura. Depende de la persona, del rostro que estés dibujando. No en todos aplica. Así que tenemos que practicar para saber eso. Benítez, hola Benítez. Jesús Barrán. Hola, hola Kevin, Elvi, muchas gracias de verdad, muchas gracias. Kevin Dubán, quedará muy padre, saludos amigo, saludos Kevin, muchas gracias. Priscila, me encanta el retrato y sí, seguiré checando en YouTube también, gracias por los tips. Sí, de verdad, que tengan, yo les puedo responder si es que las tengo la respuesta. Y no solamente en los lives, me pueden escribir. A veces hago preguntas por Instagram y son pocas las personas que, bueno, hago una publicación para que me hagan preguntas y son pocas las personas que se animan a escribir. Y como estamos hablando ahora de los propósitos, uno de mis propósitos es para este año, terminando el año, tener ya los 10.000 seguidores. Ojalá, ojalá lo cumpla. Ojalá, si me ayudan, estaría padrísimo. Si los tengo ustedes, los que ya me siguen, si les gusta, si les interesa. Si tienen amigos que les interese dibujar. También me pueden seguir en Facebook, en YouTube. Ahí tengo bastantes videos, bastantes dibujos. Pero donde más estoy activo es aquí, en Instagram. Es donde más me gusta publicar y más me gusta
donde más me gusta subir mi trabajo. Aparte de que pues también soy medio flojo, como eso de para subir videos a YouTube y editarlos y todo eso es como medio complicado. No es tan fácil si dan de repente flojera. No sé si ustedes alguna vez hayan intentado hacer un canal de YouTube o tengan un canal de YouTube, sabrán que no es tan fácil. Yo en YouTube estoy como desde el 2010 más o menos, y la verdad es como tener así luego la, ¿cómo se llama?, la dedicación y el tiempo para estar editando y hacer de qué hablar, tener de qué hablar más que nada, pero que sea algo interesante y que no nada más sean tonterías de sin sentido o cosas así, sino que hables de algo interesante. No es tan fácil, no es tan sencillo. Obviamente tienes que investigar y todo eso. Luego muchos artistas por no corregir lo que están dibujando o así, tienen muchos pretextos de que, bueno, el principal pretexto que ponen, yo que me he dado cuenta, es que luego dicen que así es su estilo, si no les queda el retrato o lo que quieren dibujar, dicen que así es su estilo y pues la verdad no creo que sea su estilo, sino simplemente flojera de que no querer corregir el dibujo. Tienen miedo a estar borrando y así, ¿no? El lápiz con el que estás dibujando, Fernando Matías, Carolina, este es un simple lapicero marca Zebra, nada más que este es metálico, es como para de oficina, pero es un lapicero como cualquier otro, funciona igual, es un 5 milímetros, solo que la punta que yo uso, la puntilla, es color azul, es lo único que lo diferencia de los demás. Pero en cualquier otro tú le puedes poner tinta, no. Conseguir de estas puntillas azules y usarlas. Aproximadamente este video va a durar una media hora. Es lo que... ya he tomado mis tiempos y es lo que normalmente me tardo en hacer el boceto de un dibujo, de un retrato. Como este, que no es muy complicado. Aproximadamente. Pero puedo llegar a tardar hasta más, ¿no? Así que hagan sus preguntas. Aprovechen. Aprovechen que todavía no cobro. La verdad no estoy nada satisfecho con la boca, así que la voy a hacer de nuevo. Y esto es lo que les hablo.
que se puede borrar y no importa. Con la nariz, creo que va un poco más arriba. Kevin, hola, ¿cómo estás, Kevin? Gracias por unirte. Pregunta Priscila, dice, ¿es cierto que hay un cierto límite para corregir, borrar, porque uno puede llegar a arruinar la hoja, verdad? Puede llegar uno a arruinar la hoja, y es por eso que tienes que enseñarte a hacer trazos suaves para que la hoja no se arruine tan rápido. Pero miran, se vale. Mientras estés practicando, se vale. Yo no estoy en contra de que borren. Y obviamente tener un buen borrador para que no maltrate la hoja y pues que borre bien. Dice Carolina, ahí nos compartes el final del dibujo, ¿sí? Sé que te quedará hermoso. Claro que sí, Carolina, muchas gracias. Sí, lo voy a compartir ya cuando lo termine, ahorita que termine el en vivo. Que la verdad no me está gustando nada. Espero que pueda corregirlo bien y que, para que quede mejor. Pero está un poco extraño esto. Sobre todo los labios. Lo que no me convence. Una de las razones por qué yo uso lapicero en vez de lápices es que realmente es como más práctico, porque no tienes que estar sacando punta y todo eso, no solo aprietas y sale. Por todo el tiempo está, tiene una punta afilada o puntiaguda del que te permite hacer detalles más fácil. Algo de lo que le veo inconveniente a los lapiceros
pero no siempre, ¿eh?, se puede resolver. Es que no tienen graduación como los lápices. ¿Qué me refiero con eso? De que, por ejemplo, puedes encontrar un lápiz HB, un 2B, un 6B, un H. O sea, hay de todas las graduaciones. Y por ejemplo, es muy complicado o difícil conseguir puntillas que sean de diferente graduación. Las hay, pero no es tan fácil conseguirlas. Yo tengo 2H y unas B, pero la verdad es que pues, se nota mucho la diferencia, pero no es como que las use bastante. Para hacer los trazos utilizo estas, que son de la marca Staedtler Mars Microcolor 5 milímetros. Este debe ser como un punto bastante duro, no sé si sea 2H, pero para hacer bocetos está excelente. Está excelente para hacer los bocetos y me sirve, me funciona mucho. Pero esas son las que yo utilizo. Y pues claro que se las recomiendo. Sí, dos pinturas modernas, dos. Hola, gracias por unirse. Comenten, hagan sus comentarios, sus preguntas. De verdad, si les puedo contestar con gusto, les voy a responder.
¿Qué onda, León? ¿Cómo estás? Gracias. Muchas gracias por ver. Y muchas gracias por comentar, bro. Pero pues nada, no sé cómo que tú haces, amigo. León González es muy muy buen dibujante también. A él le encantan los. Él dibuja más así como estilo cómic. Pero hace unos dibujos bien chidos. Por si lo quieren seguir. No sube muchos dibujos. Pero hay que decirle que ya suba más para que vean su trabajo. Priscila pregunta, ¿quiénes son uno de tus artistas favoritos que más te agradan o que te inspiran, aparte de fotografías en Instagram? Los que me inspiran mucho, bueno, uno que me inspira mucho, de mis artistas favoritos se llama Kim Jung-gi. La neta es un máster. Otro que me gusta mucho, ¿quién será? Es que tengo varios. Entonces, de pintura, por ejemplo, me inspira mucho Dalí. De verdad me inspira bastante. Kim Jong-gi, Karl Kopinski, Alex Ross. Hay una artista que de verdad me gusta bastante, que se llama, recuerdo cuál es su nombre. Otra que se llama Elisma Wood. También es wow, dibuja súper chido. Umit Peach. Son de los como más nuevos. ¿Quién más? Bayeler Dominic, no manches, son unos hermosos de verdad. Deberían de seguirlos, me gustan bastante. Pero creo que son todos, están en mi top. Y son de verdad. Wow, yo quisiera ser como ellos. Espero algún día ser como ellos, tener los seguidores que tienen, exponer como ellos exponen. Sí, son unos que me inspiran mucho. Todos ellos. Espero que los hayas anotado. Al menos alguno. Greco, hola Greco, no me he olvidado de ti, sé que te debo un dibujo, pero no he podido mandarlo. Cuando intenté mandarlo hubo un problema con la paquetería. Bueno, no el tuyo, sino el de alguien más, pero estoy resolviendo eso. Y yo sé que te lo debo, no me he olvidado de eso. Una disculpa. Sí, Kim Jung-gi es un máster, de verdad es un dios, no sé. Él sí, mis respetos totales.
Yo haría lo que sea por conocerlo y por tener una clase con él. Espero pronto igual poder conocerlo y mínimo estar en alguna de sus pláticas, porque de verdad me inspira bastante. Es, no sé, al tener una foto con él me encantaría, un dibujo suyo. He intentado de comprar su libro o alguno de sus libros y no he podido tampoco. La vez que lo intenté comprar, el envío, no había envíos a México. Entonces, la segunda vez ya estaban agotados. Ya no he intentado, solo he intentado 2 veces, pero tengo que conseguir uno de sus libros. Todas sus entrevistas las he visto, están bien chidas. Dice, no hay duda de que llegarás a ser como ellos, o sí, claro. Anoté a unos. Bien. Y pues muchas gracias, ojalá tengas toda la razón. Espero ya luego dedicarme totalmente a esto. Es lo que me apasiona, que es lo que me gusta. Y espero que con su ayuda alcanzar los 10.000 seguidores y seguir creciendo después de ahí y llegar a ser muy muy grande, llegar a ser como mis ídolos. Luego voy a hacer un post con los que son como mis artistas favoritos o quienes me inspiran. Para que, si por si no lo alcanzaste a anotar, ahí van a estar. ¿Alguien sabe si se pueden guardar? Creo que sí, ¿verdad? Se pueden guardarlos en vivo en tu teléfono después de que los hiciste. ¿Alguien sabe eso? Creo que sí. No me acuerdo, pero bueno, ahorita lo voy a intentar de todas maneras. Espero que sí. Que sí se pueda. Porque quiero subirlo a YouTube. Este video.
Ok, ya me dijeron que sí lo puedo guardar. Ahorita voy a intentar cómo. Voy a buscar más bien cómo hacerlo, cómo guardarlo. Pero muchas gracias. No te preocupes. Y pues yo creo que ya luego voy a dar más detalles. Esto nada más era como el sketch, para que ustedes vieran cómo es que es el proceso que yo sigo para dibujar un rostro. Pero ya luego le voy a dar más detalles al dibujo, al lo que es el cabello. Y tal vez luego suba cómo lo pinté. Quiero colorearlo con acuarela. Wow, me encanta esta. Sí, su cabello es negro. Pero ya luego lo voy a tallar más y le voy a dar color y todo eso. Ahorita nada más era el proceso del sketch. Para que vieran cómo es que los hago. Y para responder algunas de sus dudas, preguntas que tuvieran. Espero que ya haya respondido la mayoría. Si no, ya después hago otro en vivo. Quiero hacer más seguido. Este es mi propósito del año, seguir dibujando más y más y más y más. Y enseñarles, andan conmigo. Y pues bueno, espero que les haya gustado el video. Ya lo voy a cortar un ratito más. Y yo creo que ya. Hola, Soria.